talk about a book, a recent book by these co-authors, Carla Maria Gutierrez and Padre Alejandro Solalinde. And the book is called Revelaciones de un Misionero, Mi Vida Itinerante, which is Revelations of a Missionary, My Itinerant Life. And the format's going to be that Carla will talk first, and we have her introduction to the book in a PowerPoint, and then Padre Alejandro will be talking, and I will be translating for him. And then afterwards, we'll have some chance for questions and answers. Pues bienvenido a este que es el segundo de la segunda de las conferencias del PEN de este ciclo de este 2020. Tenemos con nosotros a dos personas que son coautores de ese libro sobre la vida del Padre Solalinde, Carla María Gutiérrez y el Padre mismo. Y van a hablar, primero va a hablar Carla y tenemos un PowerPoint de su la introducción del libro. Y después va a hablar el padre y yo voy a traducir. Ok, muchas gracias. Vamos a ceder la palabra a Carla María. Good evening. I'm Carla María Gutiérrez, I'm a journalist. Thank you very much for being here. I'm really glad and really grateful for sharing today with you. Soy Carla María Gutiérrez, buenas tardes, soy periodista, soy escritora, soy mexicana y el día de hoy les agradezco muchísimo su asistencia para poder compartir esta charla y que nos den la oportunidad de compartir con ustedes este mensaje a través de nuestro libro Revelaciones de un Misionero, Mi Vida Itinerante, una edición coescrita con el padre Alejandro Solalinde, misionero mexicano, sacerdote dentro de la Iglesia Católica, notable defensor de derechos humanos, y su labor ha trascendido a diversos lugares fuera de este continente. Yes, well, she already did present herself in English once, but she's talking about this book of which they're co-authors. ¿Qué más? Conocí al padre Alejandro Solalinde hace ya varios años. Me sorprendió desde el periodismo y después de manera personal el compromiso que tiene con su misión. Es un hombre que se compromete con su conciencia y actúa en consecuencia. Working with the Padre Solalinde, I'm so impressed with his devotion and concern for what he's doing. Ha sido una aventura que no termina. El libro lo presentamos por primera vez a mediados del año 2018, ha sido editado por HarperCollins México. Y this book was edited by HarperCollins Mexico. It came out in 2018. It has been an exciting job to put it together. Y es un libro que incluye el testimonio de una de las personas más célebres en la historia actual en nuestro país y fuera de nuestro país, que se ha involucrado de manera activa con el fenómeno de la migración, pero que tiene una misión evangelizadora también notable. Deben ser mucho más, porque realmente no puedo cuando es tanto. Este libro está narrado a dos voces, una de ellas es la del padre Alejandro Solalinde y la otra en tercera persona. En el testimonio del padre nos comparte parte de su vida, pero también parte de las profundas reflexiones que tiene a esta altura o en este momento de su existencia.
this is about fact things that happened, but it is also about his inner spiritual journey. Él está por cumplir 75 años. He'll be 75 years old. Su misión continúa a través de diversos caminos. Es una persona que no descansa. His mission is continuing in various ways. He doesn't rest. Y desde el periodismo he tenido la oportunidad through this through periodismo de quién? Desde el oh, in through journalism, yes. He tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personas que han atestiguado parte de su vida. I have had a chance to interview a lot of people who have had part in his life. Y nos comparten en el libro parte de algunas vivencias compartidas, su punto de vista acerca también de este sacerdote. And they have shared a lot of things about their attitude, what they know about the padre, and also about things that have happened. Para mí es un honor a través de mi trabajo. It's an honor for me through my work. Atestiguar la vida de una persona como el padre Alejandro Solalinde. To be able to tell the story of someone like Padre Solalinde. Porque es un agente de cambio. Because it's a gente, he's an agent of change. Político, politics, social y religioso. Both political, social and religious change. Además, a través de estas páginas, also through these pages, con su propia voz, with his own voice, y con el testimonio de tantas personas que han contribuido para este retrato. And with the voices of all the people that have contributed. Para poder construir este retrato íntimo. To be able to construct an intimate portrait. Integral. Es decir, integral. Y con varias voces para poder acercarnos a este mensaje. And also giving ways to get closer to his message. Que ha trascendido las fronteras, which has gone as transcended frontiers, y además algo que me parece notable dentro de la misión del padre Alejandro, and also another thing that struck me about this, his mission, es la capacidad de reinvención que tiene. The capacity he has for reinvention. Representa una parte de la Iglesia Católica. He represents a part of the Catholic Church. Que desea y que se aproxima a la gente para estar cerca de ella, de sus necesidades. Otra vez. Que se acerca a la gente. The people approach. Más allá de los muros de los templos. Oh, beyond temples and y que la quieren acompañar. Que quieren acompañar a las personas en su día a día. And go with the people. Esta es una de las partes muy interesantes que yo descubrí del padre Alejandro Solalinde. This is one of the most interesting things about Padre Solalinde. Y la fortaleza de su fe. And the strength of his faith. Porque ha sido reconocido como defensor de derechos humanos. Because he's been recognized as a defender of human rights. Pero a veces las personas pasan por alto el hecho de que es un misionero dentro de la Iglesia Católica. And sometimes people don't notice that actually he is he's a Catholic missionary. Que está trabajando constantemente por la transformación de la institución. Who is always working for the transformation of the church. Es interesante también el poder a través de las páginas de este libro. And it's interesting that through the pages of this book, poder conocer encuentros que han sido trascendentes para él. To understand encounters that have been transcendent, extremely important. Como varios papas, entre ellos el Papa Francisco. As, for example, with various popes, but in particular Pope Francis. La Madre Teresa. Madre Teresa of Calcutta.
Oscar Arnulfo Romero. Oscar Arnulfo Romero, quien fue, who was, un obispo notable comprometido con los pobres en El Salvador. A bishop who was dedicated to the poor in El Salvador. Y que habrá sido canonizado, ¿no? Sí. Ya, ya es santo. Yes, and has become a saint. Yes. El mensaje del padre Alejandro Solalinde. The message of Father Alejandro Solalinde es muy poderoso. Is very powerful. Sobre todo a través de su acción social. Especially through his social action. Y su acción misionera. And his missionary. Acompañando a personas migrantes. Accompanying migrants. Pero son migrantes en situación irregular que viajan del sur al norte. Regularly, there are migrants that go from the south to the north. Muchas de estas personas han sido obligadas a huir de sus países de origen. Most of them have been obliged to leave their country, to run away from their country of origin. Y están buscando su legítimo derecho de vivir mejor. And are looking for their legitimate right to live better. Sin embargo, se encuentran con muchos obstáculos en el camino. Nonetheless, they run into an awful lot of obstacles in their along the way. Más allá de las fronteras, across frontiers, encuentran profunda incomprensión. They run into incomprehension. Pero también encuentran enormes gestos solidarios. Pero también encuentran also very great gestures of solidarity. So every esta labor comprometida al lado de los migrantes, this work for migrants, ha colocado al padre Alejandro Solalinde en la mira pública, has put Father Solalinde in the public eye. Y desde hace muchos años, and since for quite some years, ha estado amenazado de muerte. He has received death threats. Ha sobrevivido a eventos en los que su vida ha peligrado. Ha sobrevivido a episodios en su vida. Oh, and has lived through some episodes in his life. Es un sobreviviente. He's a survivor. Además ha sido atacado por diversos sectores. Also, he has been attacked by from various sectors. Porque su misión, because his mission, y su mensaje que es claro y que es valiente, that is clear and courageous, ha afectado muchos intereses desde hace muchos años. Has affected quite a few interests for quite a few years. El padre Alejandro es una persona famosa. Y padre Alejandro is a famous person. Que lucha y que está lidiando con estos efectos de la fama. Who has been fighting with these various effects of fame. Y que finalmente quiere continuar con su misión. And who wants to keep on with his mission anyway. Este libro tiene un objetivo muy importante. This book has an important objective. Es un relato honesto. It's an honest story. Es un relato íntimo. It's an intimate story. Que busca quitar el mito. That is looking to destroy the myth. Y presentar al hombre, al sacerdote, al misionero. And present the man, the missionary, the priest, as he is. Justo como es. Yes, exactly as he is. Yo estoy profundamente agradecida por esta oportunidad de trabajar con alguien. I am very grateful for this opportunity to work with someone que contribuye a destruir este mito sobre sí mismo. Who contributes to destroying this myth about himself. Porque lucha también constantemente para no ser visto como un superhéroe o como una persona because fuera de este mundo. He works all the time not to be seen as some sort of superhero, sino que trata de presentarse con todas sus inconsistencias. And has tried to present himself with his own, all of his inconsistencies. Para compartir su mensaje, to share his message, y de esta manera invitar a potenciales agentes de cambio, and thus contribute to potential change. Para que se den cuenta que no necesitan ser extraordinarios y realizar un cambio. To show that you don't have to be extraordinary to follow this. Porque al final todos somos parte de un cambio. Because all of us are actually part of this.
Todos somos parte de este país. We're all part of this country. Y tenemos esta oportunidad de contribuir. And we have this opportunity to contribute. Para construir un lugar mejor. To make a better world. En estos tiempos de crisis. In this time of crisis. En donde México necesita de todos nosotros. In which Mexico needs all of us. Estoy profundamente agradecida porque nos acompañan esta tarde. I'm very grateful for you for being with us this afternoon. Gracias por interesarse en este mensaje. I'm very glad that you, I thank you for being interested in this message. El padre Alejandro y yo queremos agradecer de manera muy especial. Padre Alejandro and I both want to thank a todas las personas que han hecho posible que estemos aquí. Everybody that made it possible for us to be here. Sí, sabemos que son muchas, pero pues de manera muy especial queremos agradecer ahora a Sandra, Elizabeth y por supuesto a ti, Lucina. Okay, we know a lot of people who are working on it, but we particularly want to thank Sandra and Lucina. Bueno, a Roger y a Rosana que nos han recibido también, muchas gracias, y a ustedes por estar aquí y compartir su tiempo con nosotros. And we're very glad you're sharing your time with us. Muchísimas gracias. Thank you. Yo creo que nosotras y nosotros que nacimos en este sistema capitalista, I believe that all of us who were born in this capitalist system, debemos de entender varias cosas. Need to understand various things. En primer lugar, que este sistema lo hicimos nosotros, los seres humanos. Well, the system was made by human beings. No es divino. It's not divine. Yo pienso que ya dio de sí, ya terminó. And it could end. Es decir. ¿Sí? Ya no garantiza la vida, el bienestar para todos los seres humanos. It does not guarantee happiness and welfare for everybody. En Estados Unidos, tenemos cerca de 60 millones de pobres. They're pobres. In the United States, we have about 60 million poor people. En México, hasta hace 2-3 meses. In Mexico, about 2 or 3 months ago, 15 familias eran las más ricas y las dueñas del 60% de la riqueza. 15 families were the richest and were the owners of Cape Flintaki. 60%. 60% of the wealth. Hoy, en este día, aparece en el periódico La Jornada. Today, in the newspaper La Jornada, que son 5 familias dueñas de la mitad de la riqueza del país. There are 5 families that own 50% of the wealth. Esto no puede ser. This cannot be. ¿Qué quiere? Sí. Tenemos que leer. We have to see. Otros signos, otras cosas que están pasando también en Estados Unidos. We have to look at other things that are happening in the U.S. as well. Ustedes lo saben bien. You know very well. Magnates de las personas más ricas de Estados Unidos. These magnates and terribly rich people from the United States. Se han puesto a pensar que no es bueno acumular tanto dinero. Have begun to think that it's actually not good to amass so much money. Y algunos han renunciado a su riqueza. And some have actually renounced their riches. Y han conservado solamente una parte. Keeping only a part. Otros han dicho que se quieren poner a sí mismos un impuesto. And others have actually suggested that they need to be taxed. Otro, con más miedo, ha dicho que si los ricos de hoy no tratan de ganar menos, algún día los pobres van a hacer la guerra. Oh, and some have said if the rich don't stop getting so very rich, eventually the poor will rise up and make a war. Entonces, volvemos a los migrantes. Los migrantes. We go back to the migrants. Son una señal. They're a signal. They're a bellwether. A gauge.
Una señal que nos están diciendo hasta aquí llegó el sistema capitalista. And they're saying that up to here goes to capitalist system. Y entonces que tenemos que buscar algo nuevo. So we have to look for something different. Si ustedes se fijan, los migrantes dejaron familia. And if you notice that the family, that the migrants have left tierra, in their home, they haven't left any property because they don't have any. Pero solamente tienen su vida y el futuro. They only have their life and their future. Entonces, ¿a dónde caminan ellos? So where are they walking to? ¿A dónde caminan los migrantes de África? Where are the migrants from Africa go? O los de Asia, o los de América. Those from Asia or from America. No caminan solamente al norte. They don't walk only north. Están caminando hacia un futuro. They're walking toward a future. Pero un futuro para todos. It's a future for everybody. Sin muros. Without walls. Sin fronteras, sino con puentes. Without frontiers, but instead with bridges. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que en este momento el mundo está preparado para quitar las barreras, las fronteras, los muros? And I'm asking you whether you think now that the world is ready to get rid of the barriers. Estamos preparados para poner puentes. We're ready to put bridges. De entendimiento. And understanding. ¿Saben de qué están construidos esos muros? You know what these walls are made of? De miedo. They're made of fear. Tenemos miedo unos a otros. We're afraid one of the other. Y esto es absurdo. And this is absurd. Porque nosotros somos la familia. Because we're all family. Los migrantes nos están llevando a un futuro, a una sociedad que hemos visto. These migrants are taking us toward a future that we haven't seen. ¿Pero qué les voy a hablar de los migrantes? Los migrantes de Centroamérica y de África. These are all migrants from Africa and Central America, all of them. Les voy a hablar de los migrantes que viven en San Miguel de Allende. I'm going to talk about the migrants who live in San Miguel de Allende. ¿Saben quiénes son ustedes? Do you know who you are? No sé si se han puesto a pensar. I don't know if you've started to think about it. Pero ustedes no son gringos ricos que quieren venir a vivir aquí a San Miguel. You are not rich gringos that who want to come live here in San Miguel. Ustedes son nuestros hermanos y hermanas maravillosos del norte. You are our beloved guests from the north. Y han escogido esta tierra como su casa. You have chosen this pocket country as your home. Porque en realidad la tierra es de todos. Because actually the earth is everybody. El único dueño es Dios. El único dueño es Dios. And the only Lord is God. Pero ustedes, mis queridos migrantes de San Miguel de Allende, you, my beloved migrants in San Miguel de Allende, tienen una misión. Have a mission. Una misión. Yes. Y ya la están realizando. And you're doing it. Los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, the Mexican migrants who live in the United States, están aprendiendo español, are learning Spanish, y están aprendiendo a amar Estados Unidos como su segunda patria, and are beginning to learn to love the United States as their second. Las nuevas generaciones se sienten orgullosas de ondear la bandera mexicana, pero también la bandera mexicana. The new generations are learning to be proud of of both countries. Y en realidad deberíamos de ondear una bandera, una sola, que sea de todas las naciones del mundo. And actually we need a flag that's of all the nations. Bueno, yo tengo que confesarles una verdad que dice el libro. So I have to tell you it's true what this book says. Realmente, he says he has a confession to make in this book. Yes, he has a confession to make in this book. Yes. Tengo que confesarles algo.
Soy un sacerdote rebelde. I am a rebellious priest. Que le puedo decir a mi amada iglesia, la iglesia somos los bautizados. And I can say to my church, and the church we are baptized in. Y le puedo decir a los señores obispos. And I can say to the bishops. Con toda libertad. With every freedom. Sin miedo. Without fear. Lo que yo pienso. What I think. Y se lo digo. And I say. Y también tengo la libertad de decirle cualquier cosa a un gobierno corrupto. And I can also say whatever I want to a corrupt government. Entonces, este libro no es una biografía. So this book is not really a biography. No es lo más importante. It's not the most, that's not the most important. Lo más importante es ver cómo Dios me fue preparando para este tiempo. The most important is the way God prepared me for this time. Y perder el miedo. And to lose all my fear. El estar con los migrantes desde hace 15 años. I've been with these migrants for the last 15 years. Me ayudó mucho. Porque fíjense, yo antes pues tenía también miedo o temores. I used to be afraid. Y esto no sé cómo se vaya a traducir, pero yo cuidaba mucho el prestigio. I was taking care of. Ella lo puede traducir mejor. Prestigio. Y hoy el prestigio me importa nada. And now this type of prestige doesn't matter to me at all. Pero sí creo en un mundo mejor que viene. But I believe in a better world that's coming. Y créamelo que no vamos a tener tanta importancia al lugar de donde seamos. And we're not going to put that much attention on the place where we are. Sino que vamos a poder construir un tiempo nuevo con una religión nueva. But we're going to construct a new world with a new religion. Corrijo. No con una religión nueva, con una fe nueva, con muchas religiones. Ajá. Not one new religion, but a new faith and many religions. Una fe que nos permita creer que este mundo no tiene dueños. A faith that lets us believe that there aren't any owners to this world. Sino responsables. But there are people responsible for. Usuarios. The users. Cuando yo miro la casa de Roger y también de Roxana. When I was in the house of Roger and Roxana. Es una maravilla, yo estuve ahí ahora. It was great. Y cada lugar, cada rincón es un museo. Every corner of it is a museum. Y yo me siento parte de ese museo. And I believe I'm part of this museum. Pero ¿saben qué? Se hizo de hace 20 años, más de 20 años. And they did it. More than 20 years ago. Y toda esa casa es arte. Es arte. Every place is art. Belleza. And beauty. Y también su hija, ahí puedo ver la obra que hizo. Ella también es artista. And their daughter also is an artist. Es maravilloso. It's wonderful. Y les voy a decir algo que es verdadero. And I'll tell you something true. ¿Algún día ellos se van a ir? ¿Qué? One day they will disappear. Y las cosas se van a quedar. And the things are going to stay. Pero ellos dejaron mucho amor. But they left a lot of love. Dejaron arte. They left art. Dejaron un amor a la fuerza de la naturaleza. They left love for nature. A lo natural. Everything natural. Entonces ese espacio lo cuidaron, lo protegieron. They took care of this space and protected it. Y lo disfrutaron ellos. And they loved it and they enjoyed it. Y lo están compartiendo con nosotros. And they're sharing it with us. Pero alguien que no sabemos quién sea también lo va a disfrutar. And someone else will. Porque somos migrantes. We're all migrants. Entonces, yo termino diciéndoles. So I'm going to finish by telling you. Que para mí fue muy emocionante. That was very exciting for me. Que me hayan preparado para ser un sacerdote que hable libremente. ¿Qué? Que me hayan preparado para ser un sacerdote que hable libremente. Ah, I prepared myself for a priesthood
in which I can speak freely. Que va a donde quiera. Who goes wherever he wants. Soy libre. I'm free. Yo decido sobre mi vida. I make the decisions about my life. Como todo sacerdote, pertenezco a una diócesis. I belong to a diocese like every priest. Y antes yo le daba un informe a mi obispo. And before I used to give reports to my bishop. Pero ahora yo le digo, en lugar de informe, mejor entérese por los medios. And now I don't do that. Instead of giving a report, he can find what I'm doing through the media. Y entonces, sí, y entonces ella me dice, es que yo vi algo que tú dijiste, no me gusta lo que dijiste. ¿Quién dijo eso? El obispo. Oh, and he didn't like this. Sí, en entrevista dijiste esto y no me gusta. He said he didn't like it. Y le dije, ¿qué es lo que no te gusta? What is it that you don't like? I asked. Que dices que las mujeres van a ser sacerdotas y diáconas. And he goes, you said stuff like that. Women are going to be priests. Y le dije, no. No solamente diáconas y sacerdotas, también obispas, cardenales y papas. Yo me imagino que a veces no soy muy simpático para mi obispo. My bishop doesn't really like me. Pero me escucha. Y yo me siento muy feliz siendo yo mismo. And I felt good. Y quiero de verdad dar mis gracias más profundas para Pen. I would like to thank Pen. Y a cada una de las damas que ya mencionó y también, de verdad, créanmelo por favor, a cada una y a cada uno de ustedes agradezco con toda mi alma que nos hayan acompañado. And to every single one of you, I absolutely am grateful for your attention. Porque su presencia para mí es muy importante. Your presence is very important to me. Muchas gracias. Thank you. Hello, hola, and thank you for your talk. I have a question. You mentioned the notion of... I don't listen to you, please. Okay, so who should I talk to? Okay, thank you. He mentioned the notion of women becoming priests or bishops. Would he help us understand how celibacy fits into his life? Because many folks are saying that the priests might be better priests if they weren't celibate. Hablaste sobre la noción de tener a mujeres como sacerdotas, obispos, etc. Y ella está preguntándose cuál es tu perspectiva sobre la... ¿Cómo se dice? El celibato. Porque algunas personas han dicho que sería buena idea que piensan que los sacerdotes serían mejores si no fueran celibes. Miren, creo yo que la jerarquía y con Papa Francisco están tratando de volver a lo original de Jesús, a las enseñanzas originales de Jesús. I think that this hierarchy and these popes and everybody in the church is trying to come back to the original beliefs of Jesus. Fíjense, Jesús comenzó una iglesia muy distinta a la que tenemos hoy. Jesus started a church very different to the one we have today. Empezó una iglesia mixta, hombres y mujeres. He started one that was mixed with women and men. Y ahora hay puros hombres. And now there are only men. Pero, una buena noticia, la iglesia acaba de tener un sínodo que se llama de Amazonia, en donde ya está analizando el celibato sacerdotal. Now there's what the Amazonia is called. El sínodo. They have a synod convoked to talk about this matter.
Y entonces el celibato está a discusión. And so it's under discussion. Y ya, por lo pronto, ya van a empezar a ordenar sacerdotes casados. And pretty soon they're going to start ordaining married priests. Jesús empezó una iglesia mixta. Jesus began a mixed church. Y ya se abrió también el debate para que las mujeres participen en la iglesia. And so the question is also being opened is about the participation of women in the church. Y esto es muy importante. And that's very important. Porque durante 2000 años se negó la participación de las mujeres. Because for 2000 years they've been denying participation of women. Pero este Papa Francisco, this Pope Francisco, en 2017, in 2017, reconoció públicamente en la Plaza de San Pedro, recognized in St. Peter's Plaza publicly, que la apóstol número 12 fue María Magdalena. That the 12th apostle was Maria Magdalena. Fue emocionante. Yo estaba ahí esa mañana. It was really exciting. I was there that morning. Y él dijo en cuatro idiomas que María Magdalena había sido elegida apóstol de la iglesia. And he said in four languages that Mary Magdalene had been elected apostle. Directamente por Jesús la mañana, la mañana de la resurrección. And on the morning of the resurrection. Entonces, automáticamente, él está reconociendo que el colegio apostólico. So at that point he is recognizing that the apostolic college, que es el fundamento de nuestra fe, which is the fundamental principle of our faith, mixto. Is mixed. Es mixto. Es una gran noticia. It's a great news. Entonces yo sí creo. Fíjense lo que les voy a decir. Bueno, levanten la mano los que están aquí que sean católicos. Levanten la mano. Raise your hand whoever's Catholic. Gracias. Levanten la mano los que sean cristianos. Evangélicos de alguna manera. Evangélico. Levanten la mano los que son agnósticos. How many are agnostics? Levanten la mano los que no tienen nada. Yo creo que de la marca que sea, si les interesa lo que pase con la Iglesia Católica, you still are interested in what's happening in the Catholic Church. Porque la Iglesia Católica es una institución de mucha influencia en el mundo. Because the Catholic Church is an institution with a lot of influence in the world. Para bien y para mal. Both for good and bad. Yo creo que este Papa, I believe this Pope, va a renunciar en este año. Will announce in this year. Tal vez antes venga a México. He will renounce his position. Posiblemente venga a México este año. Ah. He will renounce his. Es posible. Well, maybe he has. He will renounce his position and he will come to Mexico this year. Mm-hmm. And will come to Mexico this year. Que va a renunciar su cargo. Sí, y posiblemente renuncia a su cargo porque hasta un viejito él va a tener este año 84 años. Oh, because he's going to be 84 this year. Maybe he will renounce his position. Pero se va a ir posiblemente, son mis imaginaciones, ¿eh? Se va a ir posiblemente a Argentina. He might go to Argentina. No se va a quedar en el Vaticano. No, he's not going to stay in the Vatican, maybe. ¿Por qué no quiere ser parte del mobiliario? Because he doesn't want to be part of the furniture. We have another question. We know that the Catholic Church is very rich in many resources. Do you think that the church is sharing enough of its wealth with the poor in the world? Sabemos que la Iglesia Católica tiene varios recursos. ¿Crees que la Iglesia debería compartir más de esos recursos y de esa riqueza? Yo creo que el mejor
representante de la Iglesia de los Pobres en México es el presidente Andrés Manuel López Obrador. He thinks that the person who is most sharing the wealth with the poor at this point is President López Obrador. Pero voy a decir por qué. Porque nuestra iglesia somos todos, pero los obispos son la autoridad. Well, the church is all of us, but the bishops are the authority. Ellos no han optado, digamos, por una vida austera. They have not opted for an austere life. Andrés López Obrador ha dicho que por el bien de todos, primero los pobres. But López Obrador has said for the good of everybody, first the poor. Yo sé que para alguno podrá parecer como una locura. It might seem nuts. To some, que la mayor parte de la riqueza que ha podido recuperar de México, that the majority of the riches can be recouped from Mexico. Luchando contra la corrupción. Luchando contra la corrupción. Fighting against the corruption. Ah, fighting against corruption. Sí, la obtenido todo ese dinero se lo ha dado a los pobres. Se lo está dando a los pobres. He's giving all of that money. They want this money that's recouped to be given to the poor. Y ustedes pueden decir, es malo que dé dinero a los pobres. And some of you might say, well, it's bad to give money to the poor. Pero les voy a decir algo que este presidente reconoció. But I'm going to tell you something this president recognized. Él ha dicho que México es un país muy rico. He said that Mexico is a very rich country. Pero esa riqueza es de los mexicanos y las mexicanas. But this money is for Mexicans. It's, lo que él está haciendo es devolverlo. What he wants to do is give it back. Pero igual para todos. Same for everybody. Pero empezando por los más pobres. But beginning with the poor. Ya contestando a la pregunta, yo creo que nuestros obispos son buenos. Answering the question, well, I think the bishops are good. Sí, pero los han formado de otra manera. But they learned their formation was another. Yo creo que si viene el Papa este año, if the Pope comes this year, va a venir a invitarlos. He's going to invite them. Para que sigan un camino diferente. To walk a different path. Para que se formen desde seminaristas una vida más evangélica. To teach the seminarians a more evangelistic path. Yo creo que sí, y me da mucha alegría que lo vaya a hacer. And I'm very happy that I think he's going to do this. Antes de nada, hay copias del libro afuera. There are copies of the book outside. We may have time for one or two more questions, but if you're interested in the book, we have plenty right after. Vamos a poder escuchar dos más. Perdón. Hola, buenas tardes. Pégatelo bien, por favor. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Mis respetos para usted, he seguido su trayectoria. Y quiero hacerle una pregunta que me inquieta mucho y necesito saber su opinión. ¿En qué posición está México ahorita respecto a la migración con lo que está pasando en Chiapas? Fíjate que... So first of all, I want to thank you for being here. It's very brave of you. And I would like to make a question that gives me a little bit of hesitance and worry. What is the migratory situation in Mexico concerning what is happening in Chiapas? Bien. Mexico está empezando una nueva forma de gobierno. Mexico is starting a new form of government. Esa forma de gobierno
consiste en preocuparse por el pueblo, por la gente. This government is its new way is to worry about to be concerned about the people. Que de verdad todas y todos, toda persona que vive en México, that every person who lives in Mexico, nacional o extranjero, or whether they're from here or not from here, viva bien, lives properly, lives well, y tenga un bienestar, and is in good shape. Pero esto no es fácil de aceptar para el gobierno de Donald Trump. But this is very hard for Donald Trump's government to understand. Y entonces Donald Trump está presionando muchísimo al presidente Andrés Manuel. So Donald Trump is pressuring the president of Mexico a great deal. Y prácticamente lo está chantajeando con los migrantes. And pretty much he's black men with migrants. Son muy buenos traductores. You translate very well. Bueno, entonces nuestro gobierno está entre dos fuegos, a dos fuegos. Our government's between two lines of fire. Porque por un lado está Donald Trump. On the one side is Donald Trump. Y por otro lado están nuestros hermanos centroamericanos. And on the other side is our Central American brothers. Este presidente quiere respetar los derechos humanos. This president wants to respect human rights. Y lo está tratando de hacer. And is trying to do it. Pero no es fácil. But it's not easy. Miren, antes de que llegaran las caravanas este año, before the caravans that came pasado, perdón, in the last pasado? Year, sí. With the caravans. Sí. El año pasado, nosotros teníamos la Guardia Nacional. The National Guard. So what did they do with the National Guard? They created the National Guard. ¿Para qué es la Guardia Nacional? Para dar seguridad a todas las personas. To give security to everybody who's in Mexico. A todas. Everyone. Es un compromiso de seguridad pública, seguridad interior. It's a promise of internal security for everybody. Pero apenas se había creado la Guardia Nacional. But no sooner did they create the Guardia Nacional. Y llegan las caravanas. Then the caravans came. Las caravanas no es solamente un dame permiso porque quiero ir a Estados Unidos. And these caravans not wanted permission to go on to the US. Excuse me. The caravans are not just please give me a permit to pass. It's also también el tráfico de personas. It's also the human trafficking. Y lo que pide el gobierno actualmente es muy sencillo. And what the government asks is very simple. Le está diciendo, mira, tú eres bienvenido, entra, te podemos recibir. They are saying, you are welcome, come in, we can pero welcome you. Lo primero que te pedimos es que te registres. But the first thing we ask of you is that you register yourself. Queremos saber cuántos son, quiénes son, de dónde vienen. We want to know how many of you there are, who you are, and how many are coming. Y esta caravana última no quiere registrarse. And this last caravan does not want to register themselves. El segundo ofrecimiento que le hace el gobierno es, sí te vamos a dar papeles para que te quedes en México por lo menos un tiempo. The second offering or opportunity that the government of Mexico gives is, ¿puedes repetir, por favor? Sí, para que te quedes en México un tiempo. For you to stay in Mexico for a while. Pero ellos dicen, no, no queremos ningún documento, no queremos regularizarnos. Lo que queremos es un salvoconducto para llegar a las fronteras con Estados Unidos. But they say, we don't want a permit to be here, we don't want to register ourselves, what we want is a permit to go to the United States. Entonces, el gobierno de México le dice, mira, si te quedas,
te vamos a dar trabajo. So the government of Mexico says, look, if you stay here, we're going to offer you jobs. Ya ahora hay mucho empleo, mucho trabajo. We have a lot of work here in Mexico. Pero las caravanas de hoy no quisieron nada. But the caravans of today don't want anything. Africanos, todos los africanos son de Bangladesh, ¿cómo que van a hablar en español? No es Sí. Ay, sí, por favor, ven aquí para que te hagas gracioso. Sí, está bien, yo lo escucho, por favor, hable. Pase el micrófono para que hable, ¿sí? No, no quieren quedarse, odian los africanos, no quieren quedarse, están meses en Tapachula, no quieren quedarse porque no, ni hablan español, sí hablan inglés, sí hablan portugués. Pero, y están ahí estancados viviendo en la calle sin ningún permiso, ni pueden entrar para procesar sus papeles, y es una situación de violación de derechos humanos. Entonces no se puede decir que López Obrador esté respetando los derechos de los migrantes, porque tampoco. Sí, gracias por tu participación. ¿Le puedo contestar esto? Mire. No, yes, they've been saying that many of these migrants are Africans and they don't speak Spanish, and that's why they don't. The López Obrador is not respecting their rights because they have a different story. El año pasado, como yo me di cuenta que estaban los hermanos africanos y haitianos, me enteré por el periódico que habían deportado 300 personas de color, personas de África y personas de Haití. Entonces yo quise ir y fui con el gobierno y le dije, dame autorización para buscar la manera de cómo ellos se puedan quedar en México. We are going to have to bring this to an end. I know these are topics that are extremely close to our heart, but if you'd like, you can come across. We're going to be having dinner at Vivoli, and you can talk to the speakers more. Tell you that the book is available outside for sale, and I think we should thank our wonderful speakers.